¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos futboleros? Arrancamos una nueva pizarra de Red Gol. Ayer hubo varios partidos interesantes, ¿no? Con triunfo de Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana, con lo que hizo el U de Chile, que empató con Inter. Y quiero darle esta editorial a Unión La Calera, que fue a empatar al Maracaná con Fluminense. Pero más que hablar del partido en sí, creo que lo que está haciendo Unión La Calera hace un par de años, 2017 diría yo, es bastante destacable. Nuevos dueños, que por ahí también hubo muchas críticas por el tema de la insignia. Eso es otra cuestión que es más institucional y de sentido de pertenencia, que también se entiende. Pero lo quiero llevar hacia lo futbolístico, que me parece que lo ha hecho muy bien. Ha traído jugadores de muchísimo recorrido, han invertido dinero para conformar buenos planteles. Esto arranca con Víctor Rivero el año 2017, un equipo que estaba descendido a segunda división profesional. O sea, arrancó el año 10 puntos de distancia, o sea, Calera era el último y tenía 10 puntos al más cercano, que era San Marcos de Arica. Hicieron una gran campaña ese año. Ascendieron a primera división y mantuvo Víctor Rivero también ese rendimiento en primera. Después termina saliendo porque no se dan algunos resultados, pero desde el 2017, después el 2018 se replica con Rivero, después llega Paqui el año 2019, clasifican a Copa Sudamericana, dejando afuera a Chapecoense, quedando fuera solamente por lanzamientos penales ante Mineiro. Y ahora este año, bueno, después viene Goyet, que termina el año 2019, y ahora con Juan Pablo Iboda es puntero del torneo, solamente van dos fechas, pero ya ha mostrado una línea futbolística muy cercana a lo que hizo con Paqui Meneghini. Y anoche, bueno, grafica también y reafirma este buen trabajo, jugando de buena manera, compitiendo a nivel internacional y con un rival como Fluminense en el Estadio Maracaná, empate 1-1, que es para mí reflejo de lo bien que está haciendo Unión La Calera. Hay una cosita que creo que debe mejorar, que es que esto de invertir en muy buenos jugadores también frena de cierta manera el fútbol joven, porque 2 o 3 años, por lo menos yo no recuerdo ningún jugador que haya salido de las inferiores de Unión La Calera, y eso también es importante para una institución. Felicitaciones también a la gente de Cementera por lo bien que lo está haciendo. De esta manera arrancamos una nueva pizarra de Red Gol. Soy Cristian Basauri.